pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Eclesiastés capítulo 3, verso 4. Hay tiempos de todo tipo a lo largo de nuestras vidas, y tenemos que vivirlos y tenemos que entender su propósito. Cuando ya nuestras fuerzas no están, no queda más remedio que buscar un apoyo, algo que nos sustente. Pero necesitamos no tener fuerzas para apoyarnos, pues si las tenemos, ellas nos sustentarán. Así cuando nuestro mundo se derrumba, solo queda acercarse a Dios y descansar en Él. Que Él sea nuestro apoyo y sustento. Y para que esto suceda, Dios tiene que llevarnos al lugar y momento en el que todo se acaba y no nos queda más consuelo y apoyo que Él. En el centro de cada huracán hay un lugar de paz, un lugar en el que el cielo es azul y el sol brilla. Pero es en el puro centro del huracán donde tal cosa acontece. Hemos de padecer y resistir esperanzados, confiando en que ese lugar de paz está ahí y es nuestro refugio en medio de la tormenta. En ocasiones el dolor y la angustia llegan de la manera más insospechada. Uno siempre piensa que esos momentos son como de la intimidad de uno mismo, que se te va a secar el alma de angustia por la pérdida de un familiar o de un amigo. Y Dios puede sensibilizar tu corazón y hacer que el peso de la vida de un desconocido que ni siquiera tiene cara en tu mente sea lo que te lleve a buscar en Él las fuerzas necesarias para que tus rodillas no flaqueen. Sí, Él puede hacer esto cuando y como quiere, utilizando las formas y situaciones más inesperadas. Dios vela tus sueños y acompaña tus desvelos. Comparte tu alegría, pero también enjuga tus lágrimas. Sufre tus dolores y reconforta tu desconsuelo. Y trae paz y restaura tu vida cuando el dolor y la angustia quebraron tu corazón y el viento de la amargura hizo volar sus pedazos. Dios conoce tu dolor porque lo ha vivido, porque lo ha sufrido. En esos momentos es cuando Él trae su paz a tu vida. Pero esa paz no impedirá que se derramen lágrimas. Hay cosas en la vida que se tienen que llorar. Hay heridas que se curan con el llanto. Pues hay un tiempo de llorar. Hay un lugar de paz en medio de la tormenta y es en los brazos de Dios. Una vieja alabanza dice: puedo sentir tus manos en mi vida, guiándome por tus sendas de amor. No temeré, Jesús está a mi lado, y estaré seguro en los brazos de Dios. Y aunque tormentas rujan y nubes se levanten contra mí, no temeré, porque seguro en sus brazos estoy. Nada me dañará. Jesús está a mi lado y estaré seguro en los brazos de Dios. Pronto oiré el llamado desde el cielo y al final veré a aquel que me llamó. Yo dormiré y despertaré en el cielo y estaré seguro en los brazos de Dios. Que Dios os bendiga grandemente en este día. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.